Huelga, familia hispana, sean todos bienvenidos a otra edición escandalosa de WWE en Español. Nosotros somos Marcelo Rodríguez y Carlos Cabrera. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Bueno, pero después de que hablemos primero de lo que aconteció en la serie de los sobrevivientes, edición anual número 26, que fue algo verdaderamente apoteósico y cuyos resultados van a traer repercusiones a lo largo y ancho de toda esta semana. Así que ahora sí vamos a hablar de ese supuesto escándalo. Bueno, primero también hay que agradecer a la familia hispana que nos apoyó en Survivor Series, Carlitos, claro, de punta a punta. Ahora, Vicky Guerrero tenía nuevas pruebas para demostrar esa relación extraña, ilícita, poco apropiada entre la ex gerente del programa y John Cena. Y supuestamente trajo testigos que a mí me parecía que recibieron dinero para hablar. Te encanta hablar. Una señorita era mesera de un restaurante donde John Cena y ella fueron a hacer una cena de negocios y parece que ella lo veía a él como ojos de vaca pastando así, enamoradísima. Ay, y la segunda persona era un hombre que trabajaba en un estacionamiento donde dentro de un carro estaba John Cena con OJ, permanecieron por mucho tiempo y lo que hacían adentro era tan escandaloso que había un carro estacionado donde un padre de familia vino a quejarse película que estaban viendo. Afortunadamente, AJ y John Cena vinieron a confrontar toda esa sarta de mentiras. Y me gustó lo que hizo Cena. Ah, ¿tú quieres darle de qué hablar al público? Entonces te voy a dar algo de qué hablar. Y tomó en sus brazos y besó apasionadamente a AJ. ¡Qué bien! Y luego cuando trata de explicar la situación, AJ lo toma otra vez a Cena y vuelve a darle tremendo beso. Ahora sí tenía de qué hablar esta chismosa de Vicky Guerrero. Se pegó como garrapata a su burro, como que le gustó la cosa. Lo importante es que en toda la confusión de la nada aparece Dolph Ziggler, ataca a John Cena y la mejor parte la lleva John Cena porque lanza a Dolph Ziggler por encima de la cuerda y lo manda a volar. ¿Pero qué le pasó a Cena entonces? No, dímelo tú. Ah, salió todo desguañingado, se fastidió una rodilla. Lo importante de esto es que Jay, tú sabes, ¿no? Así bien fuerte, iba a confrontar directamente a Dolph Ziggler porque ella quería resolver la situación por sus propios medios. Y fue directamente a los camerinos, a los vestidores de los varones para hablar con Dolph Ziggler. Vean cómo resultó la cosa. Oye, vestidor de los muchachos, de los chicos, de las superestrellas. ¿Quién demonios piensas tú que eres, ah? I know that you are. Save it, AJ. Ahórratela, Jay. Girls like you, chicas como tú, are a dime a dozen. Se encuentran por docenas. You came from nothing. Vienes de la and nada. You are nothing. Y eres nada. See, you've been so alone your entire life. Has estado tan solo toda tu vida que cuando alguien te pone poco de atención, te agarras eso y lo haces tu mundo completo. ¿Y a dónde te deja? ¿A dónde te lleva? Al final del día estás de regreso sola, solita. Desperate. Desesperada. Pathetic. Dando lástima. And every time someone disappoints you, y cada vez que alguien te decepciona, you lose a piece of your pride. Pierdes algo de tu orgullo. Y no eres nada más que un desperdicio de mujer. Ha sido así toda tu vida. Todas son iguales. Sad. Tristes. Weak. Débiles. Pitiful. Dan lástima. Face it, AJ. Enfréntalo, AJ. You're just trash. Es una basura. ¡Imbécil! ¡Dale! ¡Por! Mejor dicho. Y ataca Ziggler a Cena y Cena se desquita. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Oye, qué duro! En la rodilla lastimada de Cena. ¡Wow! ¡Oye! ¡Tu perro en el baño! ¡Wow! Mira, lo que una mujer puede lograr, Carlitos. ¡Mira esto, Carlos! Y sigue el ataque de Dolph Ziggler. Y no hay quien pueda contenerlo. Lógicamente se ve que está lastimado Cena. ¿Está bien, Cena? Un doctor aquí, por favor. Traiga un doctor, rápido. Entrenadores, que alguien busque a los entrenadores o a un doctor, a quien sea. Doctor.
Y yo sé que tú vas a estar muy contento con lo que Dolph Ziggler hizo, claro, lesionando aún más la rodilla ya lastimada de John Cena. Del lado positivo, estamos viendo un nuevo Dolph Ziggler, una nueva capacidad, un nuevo brillo, un nuevo ímpetu. Ese hombre, después de ganar Survivor Series por su equipo, siendo el único sobreviviente, ha demostrado que si es un show off, un presumido, es porque puede hacerlo, y ahora, decirlo y vanagloriarse por ello. ¿Quién va a soportar? Bravo. A Dolph Ziggler y a Marcelo. Increíble. Ay, por favor. Hablemos de lo que está en mente de Wade Barrett. ¿Qué tiene planeado este verdadero peligro británico con respecto a Kofi Kingston? Porque sabemos que luego de eliminar a Kofi Kingston en la serie de los sobrevivientes, Wade Barrett ahora tiene la mira puesta sobre el campeonato intercontinental del hombre de Ghana, África. Se enfrentaron, por supuesto, y Wade Barrett se lleva la victoria. Y hay que decir que en el pasado ya Wade Barrett ha vencido a Kofi Kingston por el campeonato intercontinental. Así que bueno, a lo mejor hay una repetición de vez en cuando por ahí. ¿Qué te parece? Y por otra parte, sigue encarnizada la rivalidad que, por cierto, se ha intensificado entre la víbora Randy Orton y el elitista mexicano Alberto del Río. Tremenda batalla, 2 de 3 caídas, y amigos, esa fue una competencia reñidísima. La primera caída le pertenece a Randy Orton. Tú dices que fue trampa. Claro, Alberto del Río se volvió loco, estaba bastante molesto, y el árbitro lo descalifica y le regala la primera caída a Randy Orton. Así lo vio. ¿Por qué no respeta las reglas? Ay, por favor. Alberto del Río. La segunda caída sí le correspondió a Alberto del Río, y la final, con tremendo RKO, se la lleva a Randy Orton para conseguir la victoria definitiva. Bueno, yo no voy a ahondar en ello, voy a ahondar en lo que me importa. 365 días, CM Punk, the best in the world, triunfaba en Survivor Series con todos los obstáculos en su contra, y él solito, sin ayuda de nadie, ¿cómo?, pudo vencer a Ryback y John Cena en una triple amenaza. Y entonces, solito él, no se presentaron 3 individuos vestidos de negro y atacaron salvajemente a Ryback. CM Punk no tiene nada que ver con eso. Que por cierto, ya sabemos cuáles son los nombres de ellos. Sí, sus nombres son Dean Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns, y tienen una vinculación con el programa hermano de NXT. Y repito, Punk no tiene nada que ver con eso. Bueno, y parte esencial de Raw era precisamente la celebración, gloriosa celebración de un reinado que ya lleva 1 año por calendario de CM Punk. He aquí lo que nos presentaba Paul Heyman. This is a celebration. Esta es una celebración, una celebración de 365 gloriosos días. Me siento honrado, humilde y privilegiado al presentarles a ustedes a CM Punk. Shawn Michaels, no pudo hacerlo. Triple H, no pudo hacerlo. Bret the Hitman Hart, no pudo hacerlo. The Undertaker, no pudo hacerlo. The Rock, La Roca, no pudo hacerlo. 365 días como campeón de WWE. En un año completo siendo campeón. Sé mi lugar en la historia, en la cima. Tengo una meta, tengo mis ojos puestos en eso. 25 de julio 2018, cuando sobrepase a Bruno Sammartino y me convierta en el rey más grande como campeón de WWE en toda la historia. La gente me pregunta, ¿cuál es mi victoria más importante hasta ahora? La noche de ayer en Survivor Series, venciendo a Ryback y John Cena, yo solo, en el mismo combate, con todos los obstáculos contra mí, como nunca antes se había puesto todo en mi contra en el pasado. CM Punk, su campeón de WWE, sobrevivió Survivor Series y se metió su legado. ¡Por favor! ¡Esa es una celebración! Pero no quiero que Ryback venga a cerrar aquí. ¡Oye! ¡Los mismos tipos! Reigns, Ambrose y Rollins, los mismos que le robaron el título a Ryback en Survivor Series. Un ataque salvaje, 3-1. ¡Sí! ¡Nuevamente! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra mesa! Rollins, Ambrose y Reigns. ¿Qué quieren? ¿Quién los trae? ¡Mejor en el mundo!
Puerto Rico. WWE presenta The SmackDown World Tour y todas tus superestrellas favoritas estarán allí. Vean Alberto del Río, Randy Orton, el legendario luchador Rey Mysterio, el supervolador Sin Cara, los hijos de Puerto Rico Primo y Épico y muchos más en vivo. Es The SmackDown World Tour en vivo en Mayagüez el 4 de enero. Luego en San Juan el 5 de enero y finalmente en Ponce el 6 de enero. Los boletos para todos los shows están disponibles ahora. Ya sus nombres los conocemos, pero ¿por qué se han ensañado con Ryback? ¿Quién les está dando órdenes? ¿Quién les está pagando? ¿Para quién trabajan? Bueno, no, a lo mejor nadie les está pagando. A lo mejor tienen algo en contra de Ryback y nosotros no lo sabemos. Ah, todo es posible en WWE. Así que no especule, así que no culpe a Japón de nada. Bueno, no vamos a especular. Ni, mucho menos al señor Paul Heyman. Hey, pobrecito, por favor. Una dulce palomita. Mira, vamos a hablar mejor de SmackDown para no pelear tú y yo, ¿ok? Estábamos hablando, por supuesto, del segmento más awesome en toda WWE, Miz TV. Y esto me pareció increíble cuando lo escuché. El Miz entrevistaba, invitado especial, John Cena. ¿Y por qué no? ¿Qué? ¿What? Y tú sabes que el Miz se especializa en hacer preguntas difíciles y todo el mundo estaba anticipando lo que iba a ocurrir allí cuando comenzase a interrogar a John Cena. Y lo primero que comenzó a preguntarle fue acerca de ese romance, si era que estaba enamorado de AJ. Le preguntó acerca de la rodilla, pero estaba más interesado, quiero decir, en los besos. Bueno, y por supuesto, hablando del beso, la dueña del beso más polémico en la historia de WWE es la señorita Jay, que aparece también en el segmento de alguna forma como, no sé si era para estar cerca de Cena, para defenderlo, para robar cámara, yo no lo entendí. Lo importante es que aparece también Dolph Ziggler y tiene una versión muy importante de lo que estaba pasando. Ofensas. La puso como la puso en Ropana, como trapito para limpiar el piso. ¿Cómo la ofende? Claro, porque está muy acostumbrado a hacer eso. Pero Cena está ahí, como un caballero de armadura para defender a su dama. Bueno, hablando de dama, la dama aparece y se llama Vicky Guerrero, quien también se une a Dolph Ziggler para decir las cosas como son. Esa gente no tiene pelos en la lengua. Y le dijo a AJ claramente, como tú hay en todas partes, simplemente muchachas que no valen nada, son nada. Wow, pero a mí me gustó cuando Dolph Ziggler le dijo a AJ que si él la besase, la iba a transformar. Él iba a sentirse tan nauseado que iba prácticamente a vomitar. Ah, pero ¿te gustó cuando John Cena le dijo a Vicky Guerrero que a lo mejor ni médicamente habían pruebas de que ella era una mujer? No te rías, Carlos Cabrera, que no me voy a... quiero reírme. No, pero... te rías, te lo agradezco. No. También me gustó cuando Cena le dijo a los dos, si ustedes son polos opuestos, la una porque le encantan los cacahuates y el otro porque todavía no encuentra los suyos. Tremendo. Era Sheamus, que venía a SmackDown como si fuera el dueño del circo, a querer competir, y lo para el gerente del programa y dice, mira, mijito, después de lo que hiciste la semana pasada en el estacionamiento y la locura de Survivor Series, debo recordar que perdió el combate, no tiene el campeonato del mundo, el Big Show sigue siendo campeón. Y ganó porque descalificaron la lucha, amigos, el título no se lo lleva Sheamus, lleva la victoria a su casa, más no el campeonato mundial pesado debido a la trampa que hizo el Big Show alando al árbitro para que el Brock Kick impactara de lleno. Perdóname, Sheamus ya ha golpeado con esa patada antes algún árbitro. El Big Show, benévolo, quiso quitar al árbitro del camino porque la patada venía directo. Oye, en cámara lenta lo vimos claramente. ¿Cómo tú puedes defender eso? Bueno, lo importante es que quería competir y el Big Show le dijo, después de lo que hiciste en Survivor Series, 30 silletazos le aplicaste al gigante y lo que hiciste la semana pasada en el estacionamiento, tú no compites. Por premio, te voy a dar una oportunidad en TLC, vas a enfrentarte a el Big Show por el campeonato del mundo en una lucha de silla. Por ahora, vete ya a mi palco para que disfrutes con tu pana William Regal y te tomes unos refresquitos. Qué bien, Booker T. Qué hombre justo. Porque además, el que va a tener que luchar y contra dos, en una lucha en desventaja de 2-1 es el Big Show. Y sus rivales son nadie menos que los campeones en pareja. El equipo Demonios, no. Que nuevamente no se lleva muy bien. Y finalmente el Big Show se lleva tremenda victoria. Y cuando iba rampa arriba, comienza a decirle a Sheamus, oye Sheamus, tú querías una lucha contra mí, ¿verdad? ¿Tú te imaginas lo que es un gigante como yo, de 7 pies de altura, 441 libras, con una silla en la mano? Petirrojo. Guerrero Celta, estaba para ti. Recuerden que también sabe manejar muy bien la silla el señor Sheamus, ya lo demostró en Survivor Series. Pasemos a otro tópico, mi querido Marcelito. Damian Sandow contra Kofi Kingston por el campeonato intercontinental. Grandes aspiraciones en ese miembro del grupo llamado Los Escoliastas del Camino, Damian Sandow. Nuevamente Damian Sandow demuestra la capacidad que tiene en WWE. Tremendo luchador, tremendo exponente. De punta a punta se lució, pero hay que admitirlo, finalmente el super aéreo se lleva la victoria. Pero lo mejor de todo, la patadita resuelve problemas. Era que Wade Barrett estaba en la mesa de transmisiones, sí. Y al final se monta sobre la mesa y le dice, está bien, la pasaste bien, pero la próxima vez que defiendas ese campeonato va a ser distinto, porque tú caerás presa de bombardeo de Wade Barrett.
Exactamente. Una promesa que debe tomar bien en serio Kofi Kingston. Y vamos a cerrar con el evento de estelar, la lucha entre Randy Orton, la víbora, y Dolph Ziggler. Y recuerden, como lo dijimos anteriormente, Dolph Ziggler fue el único superviviente quien le dio el triunfo a su equipo en Survivor Series y precisamente venció en esa lucha aguerrida a Randy Orton. Y por supuesto, la víbora venía con sed de venganza. Vamos a ver qué sucedió en ese combate. Se elevó y sorprenden a Randy Orton, una enorme DDT explosiva. Uno, dos y no, todavía no. Es increíble cómo logra atrapar el cuello de Randy Orton en este candado invertido y se viene con él con todo su peso para castigarlo. Y Orton, nada, no se rinde. Y ve una gran posibilidad de triunfo ahora Dolph Ziggler escalando la soga. Sí, eso es lo que pretende hacer. Me dijeron que quiere comenzar a incrementar esa clase de movidas en su arsenal. Pero no contaba con la velocidad. Wow, de Randy Orton, que lo sorprende con tremendo derechazo en la cara. Y ahora antebrazo en la espalda. Otra derecha a la cabeza de Dolph Ziggler. Está a punto de caer. Como está tan lejos, lo trae más cerca del puño y lo castiga Orton. Mira, conociendo a Randy Orton, el árbitro le llama la atención, pero le va a importar tres pepinos. Va a subir, lo va a enganchar y va a hacer ese superplex que a Orton le encanta hacer. Sí. En el cual él se lastima también, pero casi ningún enemigo logra sobrevivir luego de que lo aplica. Por los cabellos, qué falta de respeto. Superplex a la vista. Peligro inminente para Dolph Ziggler. Ya los dos están a punto. Están en la posición perfecta. Sobre la tercera cuerda. Superplex. ¡Wow! Tremendo superplex. Mira la cara de satisfacción. Lo cubre Dolph Ziggler. Uno, dos. Y no sé ni cómo, pero sobrevive. Es lo que te digo. Hace superplex. Él se lastima y le ves cara de alegría. Es increíble, solamente Randy Orton. ¿Se entiende a Randy Orton? Quiere cerrar con broche de oro la víbora. Arremete dos, lazo para él y otro más. Cortesía de Orton con todo el cuerpo, el pecho encima, se engancha. Randy engancha. ¡Controlera de poder y qué poder! Estilo peculiar, cada uno de esos lazos cortitos. Hombre, iba a decir algo, pero lo frenan a tiempo, lo enganchan y lo van a castigar al estilo de Randy Orton. Tremenda DDT modificada. Sacó a pasear todo el abecedario de movidas. Y ahora de sí. A la Z. Viene. Bueno, no, le falta la Z. Viene, viene, le falta viene. La Z. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿RKO? Mira el público. Sí. Mira el público entregado. ¡El Randy! Evita peligro de auxilio. Cubre ahora al rival. Se ayuda con la cruz a Randy Orton. Y la cuenta llega a tres. Tremenda trampa grande que acaba de hacer Dolph Ziggler para vencer a Randy Orton. Ganador Dolph Ziggler. El mundo es de los vivos. Él sabía que no tenía otra alternativa. Randy Orton hizo muchas cosas malas durante el combate. ¡Ey! ¡No! Ricardo Rodríguez iba a atacarlo y paga los platos rotos. Y ahora Alberto Río no se atreve. Bueno, menos mal que no salieron antes para que no empañaran la victoria de Dolph Ziggler. Pero ¿por qué? El pobre Ricardo, compadre, todo le pasa a Ricardo. Porque es el lamebotas que hace el trabajo sucio en nombre del patroncito Alberto Río. Le cayeron las siete plagas de Egipto. ¡Vamos! Randy Orton invitando a Alberto Río, quien está limitativo. Y allá arriba, John Cena ataca a Dolph Ziggler en la plataforma. STF para Dolph Ziggler. Mira, 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 mira. Después dice que yo hablo de más. ¿Qué hace John Cena aquí? ¿Por qué por la espalda? Después que Dolph Ziggler había estado batallando muchísimo con la víbora. ¿Por qué? ¿Por ¿quién qué? Se metió con AJ? Ay, ¿quién insultó a Cena? Ah, o sea que ahora le duele. No, 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 no. Ahora le duele. Ahí le están dando por cobarde. Bueno, él tiene la cara de mosquita muerta, pero es igual que todos. Que no es nada mío. Los días festivos ya están aquí. Las superestrellas de WWE siempre han celebrado esta temporada de una manera única y especial. Anímate y prepárate con WWEshop.com. Hay algo para cada persona dentro de tu lista de deseos. O mercancía exclusiva de tu superestrella favorita en WWE. La época más maravillosa del año se pone mucho mejor en WWEshop.com. Gracias, familia, por seguir con nosotros aquí en WWE en Español. Y Carlos, la semana pasada sacamos un pan calientito de ese horno y desde entonces no ha parado nuestra familia por Twitter, por Facebook, por fans arroba WWE en Español preguntando ¿cómo obtengo un boleto? Y saben de qué hablo, ¿verdad? Hablo de ustedes, los hermanos boricuas, porque las superestrellas de WWE pronto, muy pronto en enero, irán a casa boricua. Sí, Marcelo, sabemos que ustedes, amigos boricuas, son fanáticos de la lucha que siempre se han destacado por su pasión y por su gran conocimiento. Así que los invitamos a que participen en esta acción con las superestrellas de SmackDown en su gira mundial SmackDown World Tour,
que llega el viernes 4 de enero al Palacio de Recreación y Deportes en Mayagüez, Puerto Rico. Allí van a poder ver en vivo y a todo color a Sin Cara, Randy Orton, Primo, Épico y muchas superestrellas más. Los boletos ya están disponibles hace rato. Luego el sábado 5 de enero, las superestrellas de SmackDown arriban al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Aguilón en San Juan, Puerto Rico. Igualmente, en la capital sabemos que ustedes van a estar deseosos de participar de la acción en vivo de las superestrellas de SmackDown. Y finalmente el domingo 6 de enero, precisamente Día de Reyes, qué gran celebración, van a poder ustedes disfrutar en el Auditorio Juan Pachín Vicens en la Perla del Sur, Puerto Rico, allá en Ponce. Boletos disponibles hace rato, amigos de Ponce. Ahí está la acción a cargo de las superestrellas de SmackDown en SmackDown World Tour en Puerto Rico. Tengo una pregunta importante. ¿Quién va a ser campeón del mundo para la gira en Puerto Rico? Yo te lo voy a decir. Alguien que nunca se broncea. El Big Show va a la playa, yo sé que sí. Tiene el pelo rojo. Y de un derechazo que si te lo pega en la cara te deja... No, tiene una patada salvaje. Fuera de este programa por lo menos por 5 años. Te puede arrancar la cabeza. Carlitos, no peleemos tú y yo, por favor, te lo agradezco que la gente nos está viendo. Mejor vamos a hablar de la trivia de claro la semana, por favor. La pregunta era la siguiente. En WWE Survivor Series 2007, Shawn Michaels le arrebató el campeonato WWE a Randy Orton. ¿Cierto o falso? Y la respuesta correcta es... Falso. Mentira. Y la persona ganadora es... Yulisa Ventura del Condado de la Salsa, el Bronx, New York. Vaya, Yulisa, gracias. Y por supuesto, ella ganó porque además de tener la respuesta correcta y mandarla por fans@wenespañol.com, también nos dijo cómo llegaba la correspondencia físicamente a su hogar. Así que si ustedes quieren participar en la trivia de esta semana, escuchen y manden la información a fans@wenespañol.com. Y la pregunta dice... Tiene que ver precisamente, Marcelo, con una de las primeras escalas que tú hiciste formando parte del equipo de narración y comentarios en español de WWE con tu servidor. WWE TLC 2011 se celebró en Baltimore, Maryland. ¿Cierto o falso? ¿Te acuerdas de las tortas de cangrejo? Ay, compadre, tortas de cangrejo. Ay, lo dije. Bueno. La pregunta... Estamos en público, tú vas a hacer quedar como un dragón aquí frente a la gente, Carlito, te lo agradezco. Oye, aquí, amigos, el que más come es este y caballero. Con gusto. Yo lo he visto, pero no lo alimento. Y con gusto. Y por supuesto, ya tienen la pregunta, tienen la respuesta, pues mándela a fans@wenespañol.com con toda la información de cómo llega la correspondencia a su hogar y mercancía exclusiva de la WWE, puede ir directamente a casita. Oye, hablando de mercancía exclusiva, WWE Shop, .com. Si lo hace de X, lo puedo hacer yo, ¿no? Claro. Ahí pueden encontrar la mercancía para el regalo perfecto de esta Navidad. Yo quiero que me regalen, por ejemplo, la camisa de Cody Rhodes. Yo quiero que me regalen la bufanda de Alberto del Río. Carlitos, anótate. Mike Mansour, pero el productor. Pero oye, la bufanda de Alberto del Río, te vas a tropezar, chico. Pero no importa, yo me doy 4 vueltas. O te la pongo a ti para ahorcarte, también puede servir. Esa es la camiseta de Hornswoggle, que Carlitos, te queda bien. Carlitos, por favor, vamos a hablar de cosas muy importantes. ¿Qué va a pasar la próxima semana? En serio. Amigos, y hablando de un gran periodista, estamos hablando de Michael Cole, y ese sí que puede llegar al fondo del asunto. Va a entrevistar a esta tripleta de rufianes llamados Dean Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns, miembros en el pasado de NXT, y vamos a saber finalmente por qué atacan a Ryback, quién los comanda, por qué están haciendo lo que están haciendo. Yo no los llamaría rufianes todavía. Ellos están haciendo algo, yo no sé por qué lo hacen. A lo mejor después que se expliquen voy a decir, claro, lo están haciendo con razón. Todo es posible en WWE, hay que escucharlos a ellos. Así que en Raw, no lo pueden olvidar, a las 8 de la noche tienen que estar pendientes porque Michael Cole sacará la verdad de estos 3 individuos, no rufianes, y por qué están aquí. Estoy deseoso de escuchar esa explicación. Bueno, es todo por el momento aquí en WWE en Español con Marcelo Rodríguez y Carlos Cabrera. Hasta la próxima semana. Chao. Cuídense, chao.